Benvingudes a un nou Documistant, ja sabeu, el territori on transiten i dialoguen els documentals d'autor, crítics i amb intencions transformadores. En aquesta desena entrega us fem un tast de la mostra Docs a la Fresca, que es va realitzar a principis d'estiu a l'emblemàtic Casino de la Floresta. Comencem, doncs, com sempre, amb un tràiler, en aquest cas, d'un dels documentals de la mostra, La Gemma té un pla, per després entrevistar els organitzadors de la mostra i a l'Arantxa, la directora del citat documental. Després, com sempre, un documental sencer. En aquest cas, us posem El temps que resta, el qual ja vam entrevistar el documistant número 6, a les seves realitzadores, i que podeu rescatar a la Mosca TV. Blanco, europeo, aborigen, australiano, cinco continentes en el mismo corazón multiracial. Yo creo que está pasando por Europa con un montón de niños a las 3 de la mañana en coches, no me parece muy lógico. Normalmente es porque los niños por la noche duermen, sí, y no pasa nada, ¿no? ¿Por dónde vais a...? ¿Por dónde tenéis pensado ir? Es que, de hecho, son dos fronteras, Croacia y Eslovenia. Una vez has pasado, ya no hay fronteras. Puede haber controles, pero ya no hay fronteras. Es difícil decir, yes, sure. It's not sure. Anything is sure. And then they must to decide. Han dit, estem a poc aparats. Vull fer aquesta gravació per deixar constància del que estic fent i per què ho estic fent. Demà intentarem creuar les fronteres, com ho hem fet altres vegades, amb passaports autèntics, però no de la persona en què viatja. Si això porta conseqüències legals per mi, doncs les accepto. Em truca la Gemma i una trucada d'un minut em diu: ens han descobert, ens han descobert. Com? Em quedo sobtada. No l'esperàvamos. I was super scared and I also was thinking a lot how our communication channels were really not safe. Stoji osnovana sumnja da su osumnjičeni izvršili krivično delo, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. I'm in the judge's office. We will see, you know, if they're gonna press charges, you know, official, or they're gonna drop the case. Anem a la presó. És un centre d'atenció terrible, horrible. Bueno, el que veus en les pel·lícules. Què passarà amb les nostres vides, amb la Gemma i amb mi? Quan s'acabarà? Perquè... i si dura molt? I si volen fer un càstig exemplar? Bé, una tarda més aquí al, bueno, al Casino de la Floresta amb Documistant, que avui entrevistem a un dels organitzadors d'aquest festival, que, bueno, festival o mostra, que es diu Docs a la Fresca. Jordi Salvador, també, bueno, company documentalista, eh? Hem compartit treballs. I bé, Docs a la Fresca ja s'està consolidant com una mostra aquí a l'aire lliure, sí, i amb documentals amb contingut d'autor. Sí, sí, sí. És una proposta que portem, és el tercer any que fem, i la intenció és projectar documentals que tractin temes candents d'actualitat i sobretot que reflecteixin una mica aquest món en el que vivim, no? Que hi hagi denúncia també, hi hagi crítica, i l'interès és portar els directors, els autors dels documentals, els protagonistes, i poder generar també un debat entre veïns sobre aquests temes d'actualitat. Llavors, bueno, una mica aquest any, per exemple, quins documentals heu passat? Aquest any hem passat el Idrissa, un documental del col·lectiu de Nasol Metro Muster. Avui passem Punta de Lanza, de Berta Amazònica. També vam passar el de l'Ester té un pla, sobre els refugiats. Un documental que va tenir molt èxit al Sense Ficció, i va venir la protagonista.
està en processos penals, de fet, per ajudar a refugiats a traspassar fronteres. I bueno, tot i aquest context de Covid una mica estrany, la resposta dels veïns sempre és bona i es generen doncs, uns moments molt macos de debat, d'intercanvi, de comunió veïnal, diria d'alguna manera, no? Perquè debatre a fons amb els protagonistes, els autors, gent que hi ha estat, gent que pot parlar en primera persona, és molt interessant i genera, pot ser que s'estengui a crear coses entre veïns. Per exemple, aquí podem veure la Festa contra Fronteres, és un col·lectiu de veïns que treballa amb refugiats i amb gent nouvinguda, amb nenes, i els fa feina per integrar-los al barri, perquè tinguin feina, perquè tinguin cases, perquè tinguin una vida normalitzada, no? Sense estigmes, sense estigmes. I això de proposar un documental a la nit, a la floresta, això la gent com ho acull? Perquè imagino que la gent al vespre va a fer una birra, busca un concert, un documental... Sí. Bueno, com s'encaixa això? Sempre hi ha aquesta lluita, no? Els que estirem el documental, no? Hi ha una feina trinxera, però penso que al final també el documental és... Hola, estem fent una entrevista per la tele. No, com deia això, és a dir, és una activitat que és documental, però també hi ha una estona per sopar plegats, hi ha una estona de debat, de trobar després, vull dir que al final la intenció és fer un acte de trobada de veïns i bueno, la resposta sempre és molt bona. I si d'aquesta manera podem una mica doncs, estendre o estimular aquest amor cap als documentals, doncs fabulós. Doncs molt bé, enhorabona doncs, per aquesta consolidació d'aquesta mostra documental i bé, ja sabeu, Docs a la Fresca, a la Floresta. Blanco europeo aborigen australiano, cinco continentes en un mismo corazón multiracial. Bona nit aquí al Documistan, territori documental, avui a la Floresta, justament al Casino de la Floresta on s'està fent el cinema que avui comença el cicle Docs a la Fresca. I estem amb Arantxa, la directora del documental El plan de la Gemma, no? La Gemma té un pla. La Gemma té un pla. Bueno, explica'ns una mica una sinopsis, així de... Bueno, La Gemma té un pla és un documental que vaig començar a rodar l'any 2016 i que s'ha acabat aquest 2021, el rodatge del 2020, o sigui, han sigut 4 anys, i segueix la història d'una dona catalana, una àvia, que decideix ajudar famílies refugiades que han quedat atrapades a Grècia i a Sèrbia a creuar les fronteres de forma clandestina amb el seu cotxe. Bàsicament aquesta és la història. Caram, podríem dir que s'estrena avui o fa poc? No, es va estrenar al març, el programa Sense Ficció, de fet és una producció de TV3, i bueno, s'han fet alguns passis i aquest és un dels primers. Molt bé. Doncs, bueno, sembla un rodatge de 4 o 5 anys. Bueno, dona passen temps, dona, perquè passin coses, no? Com era que anaves cada de quan en quan interpel·laves aquesta protagonista? Sí, protagonista. Bueno, quan ella feia un viatge, que és una cosa que a més no estava planificat de dir aniré perquè mai sabíem, no? Quan passaria, doncs ella m'avisava, era el pacte que teníem, no? Mira, vaig a fer aquest viatge, si vols venir, doncs ja saps. Llavors, sí, la seguia. No, hi ha molts viatges, hi ha uns quants, però és veritat que el fet que passi al llarg de 4 anys permet que passin moltes coses. I una és com una pel·li. Caram. I suposo que a través del personatge ens... Bueno, una és una pel·li, però vull dir... Sí. El que vull dir és que tens la sensació d'estar ficat en una història, no? Perquè realment passen coses, no? Volia dir el tema d'acollir persones, de com aquesta solidaritat, inclús a vegades imagino que ratllar una mica el que es pot fer, el que no es pot fer... Bueno, ella acaba a la presó, vull dir que no és com acaba, no estic fent cap spoiler perquè és com acaba, no és com acaba la pel·li, però passa per la presó, vull dir que sí, és aquesta criminalització
del que és l'ajuda humanitària, no? El que és la solidaritat. No? I també explora això, aquest documental, no? Explora el nostre dret a ajudar els altres i quina és la resposta de la justícia quan nosaltres prenem aquestes decisions. Podríem dir que d'alguna manera estàs intentant com introduir un nou debat en el tema de la migració, de fer, diguem, la ciutadania més participativa, més... Bueno, jo crec que no és un nou debat, que és un debat que, és un debat que, ja, que almenys aquí a Europa ja fa molts anys des de que es comença a parlar, no? Des de que ens trobem això que no és nou aquí, no? Però és veritat que, bueno, sobretot hem parlat molt de casos de gent, hi ha hagut molta criminalització d'activistes, sobretot al mar, no? Però a terra també hi ha gent que ajuda. De fet, no és, hi ha casos, hi ha un francès que ha estat perseguit amb judicis durant 5 anys i ho ha passat molt malament per ajudar a gent a creuar les fronteres. No? Vull dir que a terra també hi ha una xarxa internacionalista molt potent, no? I aquí també la veiem, aquesta xarxa internacionalista. No? Bueno, crec que està bé que coneguem que existeix, no? Perquè dona esperança. Bé, doncs estaríem parlant molta estona, però ja veieu que aquí s'està omplint ja de públic. Suposo que hi haurà un petit col·loqui abans, no? Bueno, una presentació i un col·loqui. Ha vingut la... Estamos viviendo una crisis que para entenderla la tenemos que entender en toda su complejidad y con los distintos elementos que están interaccionando. Cuando miramos el capitalismo actual, lo que podemos ver es que se ha terminado conformando un modelo que es económico, pero que es político y también cultural, que directamente le ha declarado la guerra a la vida. Tenemos una crisis económica de amplio calado, una de las grandes crisis del sistema socioeconómico que tenemos, del capitalismo, con elementos que son similares a la del crack, a la crisis del 29, con la Gran Depresión que vino a continuación, pero con elementos novedosos que hablan de cómo el capitalismo está llegando a los límites de capacidad de reproducción global del capital. Por una parte, pues porque el mundo está ya súper globalizado, por otra parte, porque las poblaciones están en unos grados de explotación también muy altos, y por otra parte, porque los grados de explotación del entorno también están llegando a los límites. Pero esa no es la única crisis que tenemos. Tenemos también una crisis social de amplísimo calado, con unas grandísimas desigualdades en el reparto de la riqueza, en el reparto del poder, y con una desatención a elementos básicos para el cuidado de la vida, como pueden ser la alimentación o el apoyo emocional. El tiempo se acaba, nuestro diagnóstico nos dice que necesitamos cambios rápidos ya, y con lo que hemos hecho siempre,
no llegamos a esto. Esta situación, por un lado de emergencia climática y ecológica y por otro lado de emergencia social, es decir, de posibilidad de reproducción de la vida, marcan, yo creo, el contexto en el que nos encontramos ahora y de alguna manera explican una buena parte del surgimiento de movimientos muy polarizados, a veces de corte ultraderechista y otras veces de corte emancipador, que en este momento pugnan con mucha fuerza, con todo un sector además ahí en el medio que no acaba de tener muy claro qué es lo que está pasando y por dónde vienen los golpes, ¿no? La única esperanza que tenemos es empezar este camino y construir resistencia de forma colectiva y aprendiendo en el camino también, ¿no? Formándonos en el camino. A més, quants cops m'han dit que això ho fas perquè ets jove o clar, sou joves, sou revolucionaris, yeah. I després veure que, escolta, volem arreglar el que els adults han fet, és a dir... I no estem sols, també hi ha persones grans que estan en això, ¿vale? Que no és solo un delirio de juventud, no. Jo trobo que el tema ecologista abans estava molt infravalorat i no es donava la importància que ara mateix ha tingut amb aquest tema. I trobo que el treball que esteu fent i que heu fet, doncs, que ara mateix s'estigui valorant, doncs, nosaltres ho apreciem un munt. Em Portugal, pelo menos, porque é a ideia que eu tenho, eu acho que está a acontecer um fenómeno extraordinário, que é, através de dois momentos internacionais importantes, que foram o Extinction Rebellion e a greve climática estudantil, de repente surgiram mobilizações focadas em determinadas coisas, a greve climática estudantil focada no seu futuro, a Extinction Rebellion focada mais em ações diretas não violentas, e de repente, em momentos como este, nós notamos que pessoas de todos esses movimentos vêm, estão atentas, conhecem. Então, grande parte dos voluntários e das pessoas que também apareceram em reuniões abertas são pessoas da greve climática estudantil. Então, nós vemos aqui estudantes de 13, 14, 15 anos que vieram acampar, vieram ajudar, vieram participar. Vemos aqui pessoas que participaram em ações diretas não violentas no Extinction Rebellion que vieram. Então, aquilo que está a acontecer, pelo menos em Portugal, é que, primeiro, surgiu uma grande mobilização à volta destes momentos internacionais e, segundo, todas estas pessoas que nestes momentos participaram em algo ficaram para continuar a participar na luta e momentos como o deste acampamento e outras campanhas são a forma de captar estas pessoas para dentro da luta e fazer com que seja um ativismo continuado. Está a ser... Fa un parell d'anys vaig començar a donar-me de tot a la vegada. Va ser com un obrir els ulls d'aquests que et fas gran. I no és només el canvi climàtic, és la globalització en si, adonar-se que el món està interconnectat i que el que passa aquí afecta a la Xina i al revés, i que hi ha una injustícia global enorme, incloent el canvi climàtic, of course. Doncs en el meu cas, el meu pare és d'Àfrica i sempre ha estat molt ficada en temes socials, no veure que el món és molt injust. I doncs, a base de llegir, a base d'escoltar també els científics, dones compte que una injustícia molt gran és el clima que tenim avui i la crisi climàtica, que també és una crisi humanitària. I m'hi vaig ficar de cop, vaig començar a llegir, informar-se sobre el tema i doncs, sabia que a Barcelona hi havia manifestacions els divendres, de joves, perquè al final també és el nostre futur, no?, que reivindiquem, i vaig anar i com que són molt oberts i doncs, molt acollidors, van dir vinc a l'assemblea, vaig venir i aquí estem. Bueno, desde mi punto de vista y como participante en el movimiento ecologista desde hace mucho, mucho tiempo, yo creo sinceramente que en Occidente lo mejor que le ha pasado al ecologismo recientemente ha sido el surgimiento de los movimientos de personas jóvenes, digamos, que se han activado a raíz de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y digo que me parece muy importante porque haciendo un ejercicio de autocrítica hay que reconocer que en Occidente no hemos sido capaces de sacar gente a la calle y gente a luchar y poner en la agenda el tema del cambio climático, por ejemplo, como lo han puesto ellos y ellas. A mí eso me parece un logro importante, ¿no? Eu acho que a mobilização está a crescer. Eu não sei se o ciclo é novo, mas está a crescer. Ou seja, aquela mobilização que começou antes da COP em 2015,
essa mobilização que começou em núcleos, esses núcleos vão expandindo e, de repente, há muita gente que, em momentos internacionais de ação e de mobilização, se junta, esses núcleos expandem, não necessariamente porque as pessoas passam a chamar-se aquele grupo ou passam a ter uma identidade de grupo, mas passam a participar continuadamente na luta, seja com o chapéu, e depois cada pessoa fica com vários chapéus. Uma pessoa tem o chapéu de greve climática, ao mesmo tempo tem o chapéu de Extinction Rebellion, ao mesmo tempo tem o chapéu de Camping Gas, ao mesmo tempo tem o chapéu de Climaxim, e não há uma separação. Então parece, não, eu não diria que é um novo ciclo de mobilizações, eu diria que é mais que as mobilizações que começaram aí estão a deixar de ser nucleares e estão a passar a ser generalizadas. Sim. Yo como persona joven que estoy en el colectivo de Fridays for Future, Juventud por el Clima, eso siento que de parte de los colectivos ecologistas que llevan ya décadas trabajando por la justicia climática y trabajando para mejorar la ciudad, para mejorar nuestra tierra, Andalucía, etc., porque estamos recibiendo muchísimo, estamos aprendiendo muchísimo y también estamos aquí para aprender de ellos, para enseñarles también otras nuevas maneras de movilizarnos y en una especie de sinergia intergeneracional os escuchamos y todo lo que habéis hecho nos ha llevado aquí. Ahora estamos aquí para apoyaros y para seguir con nuestra voz luchando por nuestro futuro. Por otro lado, es verdad que al principio, cuando empezó a surgir el movimiento, había muchas dudas de cuáles son las reivindicaciones, por dónde tiran, por dónde no. Desde mi punto de vista, con una exigencia además por parte de personas adultas, a veces de los propios movimientos sociales, ¿no? Que contrastan de forma grande con lo que ha sido la historia de nuestros propios movimientos, ¿no? Personas muy, muy jóvenes que se están formando políticamente, que se están politizando en este momento y a las que, sin embargo, les pedía tener soluciones y discursos que no tiene mucha gente dentro de los movimientos de su amplio que se llama la izquierda, ¿no? Carbó, petroli, petroli, carbó. Yo ya sé que nascut per morir de càncer. Per la contaminació de l'aire. Que ja ni surto perquè em fa mandra. Yo he tenido la ocasión, sobre todo, de compartir más con Fridays for Future de Barcelona y de Madrid, y lo que me he encontrado es con una cantidad enorme de personas súper jóvenes que tienen un discurso de clase muy fuerte. Es un discurso que además integra dentro de sus reivindicaciones las desigualdades en términos norte global, sur global. Son conscientes también de las dinámicas de expulsión y de vulneración de derechos humanos en cuya causa estructural están nuestros estilos de vida. Son también movimientos que están incorporando la dimensión ecofeminista con mucha fuerza. Yo creo que no es casual que este movimiento surja también en un momento de fuerte movilización feminista que ya había venido en algunos de sus ejes incorporando toda la cuestión de sostenibilidad, ¿no? E incorporan también las reivindicaciones de otros movimientos. Por ejemplo, en Barcelona, en la manifestación del día 27 de octubre, en el acto final, a mí me encantó ver, me emocionó ver cómo intervenían personas del sindicato de manteros, ¿no? Es decir, a mucha gente no se le hubiera ocurrido pensar qué tiene que ver el sindicato de manteros y sus reivindicaciones a tener una existencia digna y a encontrar acomodo en una ciudad del norte global con los procesos de expulsión que hace que muchas personas tengan que salir de sus territorios siguiendo las mismas rutas que siguen las materias primas que salen de ese mismo territorio, ¿no? Choque para a comunidade. E de 600 pessoas que moram aqui, 27 morreram no desastre.
Foi muito terrível para nós esse dia, esse momento, dia 25 de janeiro. Vivemos momentos horrorosos, momentos de guerra. Foi um dia de pânico, de choro, de correria e de gritos na nossa comunidade. Porque a cada vizinho que eu vejo, perdeu um filho, perdeu uma mãe, perdeu a avó. Cada um perdeu alguém na sua família. Ahora en Brasil estamos en un contexto muy complejo con este nuevo presidente, bueno, porque está teniendo políticas muy neoliberales en el país y sobre todo está atacando mucho la Amazonía también. Y ahí hay toda una política de abertura a Brasil al Estados Unidos. Entonces están llegando muchas empresas transnacionales de Estados Unidos, acaparando tierras, sacando muchos recursos naturales de los pueblos indígenas. O rompimento da barragem tirou nossa cultura, tirou nosso costume, né? Como de costume dos nossos antepassados, ter o rio como nosso próprio parente, como ente querido da gente. É ali que nós fazemos nossos batismos da criança dentro da nossa cultura, é ali que nossas crianças crescem sabendo sobre a história do nosso povo. O rio é a história do meu povo, Pataxó Rarrarrãe. Ele é uma forma de subsistência para nós, uma forma de cultura para nós, espiritual. Afeta de uma forma assim, quase que inexplicável, porque o primeiro susto que você toma é a perda do trabalho, né? A perda da renda que traz o sustento para dentro de casa. Mas com os passados meses, esse é o menor dos problemas praticamente, porque uma família toda desempregada, sem ter o que fazer, aumenta a violência contra a mulher, a violência doméstica aumentou num nível muito grande, o número de filhos que abandonam suas casas, porque nas comunidades pesqueiras, comunidades pequenas, não se tem mais o que fazer. La verdad es que vemos que el problema de la impunidad corporativa se está haciendo repercutir más y más y más represas y rupturas de represas. El caso de Mariana, que se pasó en 2015, pero a cada dos años en Brasil, desde 2002, tenemos una ruptura de represa y no se dice. Y la empresa lo que se hace es lavar la cara y el gobierno no hace nada. El gobierno federal dice que no tiene nada que ver con los problemas. Entonces la impunidad es una cosa que todos lo conocemos, todos lo hablamos, pero nadie se hace. Olha, a gente vê a luta, a gente tem que se unir. E a Vale, ela tem feito, deixado a gente aqui à mercê. E não pode ser assim, que eu acho que todas as vítimas que foi atingida, ela tem que ser assistida o mais rápido possível. Porque não só aqueles que perderam as vidas lá, mas tudo que corre aqui de rio abaixo está sendo prejudicado. Então, se cada um se unir para esta luta, é mais força que nós temos para vencer contra a Vale. Gustavo Souza. Presente. Heitor Prats. Presente. Elbert Vilhena. Presente. Hermínio Ribeiro. Presente. E temos que articularnos e construir outro modelo de sociedade. E isso vale também para a gente que está em Europa, para a gente que está nos Estados Unidos. E nos apoiar e construir lutas de resistência, porque necessita se dar conta a Europa que todos os seus direitos sociais estão seguindo sendo mantenidos com os custos ambientais e sociais de Latinoamérica e outras partes do mundo. Então, há que falar desta desigualdade e da desigualdade geopolítica que isso representa também. Per nosaltres és un gran plaer que sigueu aquí. És un gran plaer per nosaltres haver pogut convocar-vos aquí i poder tirar endavant aquesta història d'aquest cap de setmana i les que venen. Vam venir a viure aquí no només per nosaltres, sinó perquè també volíem estar amb tota la gent de l'entorn i tothom i fent coses
per canviar tot allò que creiem que no està bé. No? Ara és una emergència climàtica, sempre hi ha hagut l'emergència social, sempre hi ha hagut l'emergència econòmica, no? I per nosaltres no és una cosa diferent, sinó que és part del mateix i intentem, bueno, veure de quines maneres ens podem trobar, no? I treballar juntes per actuar juntes i canviar tot això que no ens agrada. És un projecte escalat de les entitats del 2019, o sigui, totes les que ens vam trobar allà i totes les que es puguin afegir, però el 2020 fer una acció directa de desobediència forta contra, ja veurem el que, perquè està per decidir. Però sí, vindria una mica, potser, semblant el tema del gent de Galendes, allò que ocupen les mines a Alemanya, doncs s'està organitzant una mica aquest moviment. El que passa és que té aquest nom, no tant rebel·lió por el clima, sembla que sortirà aquest nom. Es podria fer el 2019 o, jo què sé, o abans del 2020 alguna cosa, i després dir, vale, i ara farem l'acció i serà el 2020, no? Saps que podríem pensar una cosa... Té molt més sentit, que siguin, no? La gent més jove, que són els que s'hi juguen més, no? Però el reconeixement mutu, jo crec que ja és suficient com per poder fer accions en un moment donat. També compartir coneixement i material, sobretot amb la companyia de Fridays for Future, com, bueno, comentàvem que tenen una visió mediàtica molt gran i hem d'aprofitar aquesta embranzida per també donar veu i coneixement dels altres col·lectius que també estan treballant per aquesta mateixa temàtica. També parlàvem de part de les accions més de boicot, que les manifestacions i totes les accions que fem, no, que tinguin una tendència, si tenim la més agressiva, doncs una de més festiva, no? Perquè així hi ha les dues parts, caus bé més a tothom, hi ha gent per tothom, no? Dèiem que hi ha gent més, doncs, que li agradaran unes coses i una mica de sol. Que hi ha una campada en Portugal i que podem ir a esto varias para ganar ideas. A ideia já surgiu desde o ano passado, porque o Climaxim faz parte da CJA, Climate Justice Action. E a CJA começou já há algum tempo a falar do By 2020 We Rise Up. E o projeto do 2020 We Rise Up seria de construir mobilizações nacionais em 2019 que se articulassem numa mobilização maior em 2020. Eu acho que este evento é espetacular porque vai permitir uma articulação, vai permitir encontros entre diferentes pessoas. Pessoas que já estão nesta luta contra as alterações climáticas já há mais tempo, que já participaram no Ende Galenda, já participaram noutras lutas, e população local que tem vontade de estar e está contra o furo, mas não sabe muito bem ou como é que há de exprimir essa vontade ou qual é a forma mais eficaz para, de facto, acabar com o furo. Esta população tem antecedentes de ser uma população muito conservadora, muito à direita, que durante a Revolução Portuguesa tomou posições contra aquilo que considerava ser a ditadura comunista durante o processo revolucionário em curso, só que agora está numa dinâmica muito diferente e está na luta contra o gás. Lo interessante de los nuevos movimientos es que tanto Extinction Rebellion como 2020 Rebellion por el Clima tienen una perspectiva de la desobediencia civil como una herramienta importante para aumentar la presión en la sociedad a los gobiernos, ¿no? Para que tomen medidas urgentes. Y creo que la desobediencia civil, la resistencia civil, tiene una capacidad de aumentar la presión y desencadenar un movimiento de forma muy rápida, ¿no? Que hemos visto ahora, estamos en proceso de movilización que está aumentando ya, cuando lo comparamos con hace un año, ya hay mucho más movimiento y hay mucho más acción. Pero todavía no es suficiente, ¿no? Y de este viene la idea de las olas de resistencia de 2020 Rebelión por el Clima, que con las olas no solamente cada vez participan más gente en las acciones de desobediencia, pero también cada vez hacemos un salto cuantitativo y cualitativo, que en la siguiente ola tiene que ser más gente y también acciones todavía más potentes.
que la derecha es como para nada es esto y la izquierda es súper a tope. Y aquí en medio... una manifestación por el cambio climático. A ver si ya me acuerdo. Que pasa por... La Caixa, sí. Y una gente sale de la manifestación con unas piedras y rompen los cristales de la Caixa. ¿Este es violencia? Una pregunta, ¿hay gente dentro? No, vale, no sabemos si hay seguridad dentro, pero... La posibilidad de que pudiese haber personas dentro, eso es lo que... Hasta que yo no estuviera segura de que es solo contra el edificio, no lo haría. En ese tipo de acciones me pregunto si no está fastidiando más a las empleadas que a la empresa como tal, porque un banco, una empresa grande, cuando le va mal, ¿qué hace? Recortar los sueldos. Yo diría que afortunadamente, como ese tipo de acciones son una ley en contra de grandes multinacionales, de grandes empresas, de grandes bancos, no van a notar un gran problema en su beneficio. No, si es una mano y suena. Yo, si pensando en las personas que han organizado la manifestación y si no está de acuerdo todo el mundo, más o menos, en lo que es violencia, pueden sufrir las consecuencias de eso, ya no solo por cargas policiales, sino también de opinión pública, y es como que deslegitimas toda la manifestación. La violencia la entiendo sobre individuos que pueden sufrir consecuencias. O sea, no me parece que un cristal de una empresa fagocitante ni un avión del ejército británico pueda sufrir nada. Vale, es un debate muy largo en el movimiento de la no violencia. Si causar daño a una cosa se considera violencia o no, y hay una corriente que dice que no, como este argumento, que no, una cosa no sufre. Pero por esto, como hemos visto con esa pregunta, con la piedra, con otras preguntas, que hay tanta diversidad de cómo entender la no violencia, que muchas veces para una acción es mejor que definimos de forma pragmática y no ideológica que cómo entendemos la no violencia en la acción. Sí, como un perímetro ya se define. Vale. ¿Sabéis si soy del grupo 19 y vuestra delegada se llama Nadia? ¿Qué? ¿Pero si te has dado tú la vuelta? Claro, puedo hacerlo. Pero que se trata de que no nos hagamos daño, ¿de acuerdo? De que nunca nos hagamos daño. Entonces, en un arrastre de este tipo, la cabeza, siempre viendo lo que ocurre, ojos abiertos y sobre todo evitar dejarla colgando. El resto del cuerpo es muerto, pero muerto es muerto. ¿De acuerdo? Muy muerta. Una persona que se tumbe aquí. Una persona. Dos personas que quieran levantarme. Una y dos. Venga. Muerto. No, no, esa pierna ya no estaba muerta. Del todo. Cómo protegernos cuando vemos que ya estamos en el suelo o que están pegando y estamos en el suelo. Entonces, ahí sí que conviene también que lo entrenemos básicamente pues para protegernos un poquito más. Nos tiramos y hacemos el huevo, que llamamos que posición fetal, apoyadas en el costado derecho, que es donde están los órganos vitales, el corazón, el hígado, etc. De tal manera que tenga movilidad con el codo, por si me están dando con la porra, por lo menos, pues taparme el codo, pero no me están dando en el hígado, no me van a reventar el hígado. Luchamos por tu vida.
visió de futur, com a moviment, la nostra expectativa potser més mínima i bàsica seria que les nostres accions i el nostre moviment tingués un impacte a les polítiques municipals i estatals i globals, si possible, no? Te n'adones que, ostres, hi ha molta gent que està en això, i no només gent jove, és a dir, gent que porta moltíssims anys en això, gent que està convençuda que un altre món és possible, no només un món on es facin alguns arreglos al sistema, sinó una cosa totalment diferent. I crec que seria una passada que una barreja de tot el coneixement de la gent que porta més anys i de l'energia d'aquestes noves generacions que estan adonant-se que això no pot ser, doncs donés com a resultat una transició a un món més just, més feminista, més ecologista, etc. Sí, vale. Hablamos de una cultura de cuidados, hablamos de dónde viene esta destrucción, este sistema destructivo, capitalista, cis-heteropatriarcal. Y para mí es muy claro si la selección tiene que ser transfeminista, ¿no? Si no, transecofeminista realmente, porque si no, no realmente vamos a las raíces. Yo creo que las formas de hacer de las mujeres son formas firmes, son formas fuertes, son formas que para nada, digamos, están faltas de radicalidad política, pero son formas que también colocan las relaciones humanas y la forma de articularse de una forma coherente con lo que se está persiguiendo, ¿no? Yo creo que el ecofeminismo aporta eso. Las crisis normalmente separan a las personas, pero lo que nosotros estamos creando también son esos lazos para que, en caso de que la crisis no podamos frenarla, nuestros cargos políticos sigan ignorándola, que exista esa comunidad ya para cuando tengamos que enfrentarnos a problemas mucho mayores de los que nos estamos enfrentando a día de hoy, que tengamos esa red de apoyo, que sepamos cómo comunicarnos, que sepamos cómo coordinarnos, no solo a nivel local o regional, sino a nivel estatal, a nivel internacional. Y llegará un momento en el que nos reprimirán por la fuerza, por la violencia, económicamente, que sacarán todo lo que tengan para acallarnos, pero es que cada vez somos más y es muy complicado para esta represión pues acallarnos, la verdad. Yo creo que ya eso no se va a poder, no vamos a poder retroceder en ese aspecto, que se den cuenta estos partidos políticos y estos cargos políticos que tienen que ser valientes, tienen que hacer lo correcto, tienen que actuar como nosotros les estamos diciendo que actúen, que es por el bienestar de las personas y de los seres que habitan este planeta. Y sí, escuchando a la comunidad científica que lleva trabajando en esto tantísimo tiempo y que ya les ha dado las soluciones, se las ha puesto en bandeja. Solo tienen que ser valientes y hacerlo, porque es lo correcto. Porque va a llegar una hora que el gobierno va a querer tirar a gente dos territorios, va a querer matar a gente, va a querer todo con a gente. Porque él quiere todo para ellos, él solo piensa en ellos, el gobierno brasileño. Ele não pensa de falar assim, eu vou te dar a terra, você merece preservar, porque você está preservando é para a humanidade, não é só para vocês, não. Nós estamos fazendo aqui um ato de humanidade, não só de indígena, porque se a gente não medir força, a humanidade vai entrar em extinção e vai acabar com seres humanos. Nossos, eu estou vivo hoje, estou jovem, mas meus bisnetos, tataranetos, amanhã pode presenciar o mundo quente, mais quente, todo mundo morrendo de sede e a água. Cadê a água? As mineradoras acabou com a água, as barragens foram estouradas. O que a gente está vendo para o futuro é isso. O planeta está ficando mais quente, as águas acabando, doces, e a gente vai fazer o quê? A gente vai comer o quê? Sem água não tem vida. Empezaremos a ver como van surgiendo nuevos órdenes sociales distintos. En algunos casos podrán ser órdenes sociales pues indeseables, con unos grados de dominación de unas personas sobre otros grandes, pero en otros casos podrán ser órdenes sociales con unos grados de emancipación mucho mayores, órdenes que podríamos calificar de justos, de sostenibles o de democráticos. Y lo que hagamos aquí ahora, el tipo de luchas que llevemos a cabo, será lo que determinará si conseguimos esos órdenes más emancipados o nos tendremos que quedar pues, con órdenes pues, mucho menos indeseables que no merezca la pena vivirlos.
ante la disyuntiva que estamos viviendo, muchas veces lo que sucede es que salen con más fuerza o son más visibles las falsas soluciones que las soluciones estructurales. A veces mirar las soluciones verdaderas, que pasan por aprender a vivir con un modelo de suficiencia y justo, es decir, obviamente aprender a vivir con menos aquellas personas que tienen mucho más de lo que les corresponde, confrontar además con grandes poderes que no lo quieren, y ver además los tiempos en los que nos movemos da miedo. Yo lo que querría decir es que el miedo solamente paraliza cuando no se sabe hacia dónde correr. Y nosotras y nosotros sí que sabemos hacia dónde correr. Hay propuestas elaboradas desde hace muchísimo tiempo. No es cierto que no haya alternativas, las hay a nivel energético, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural. Y básicamente la clave está en poderlas afrontar comunitariamente y con fuerza. Es decir, la clave está en ser capaces de generar esos movimientos donde nos guste estar y donde seamos capaces de construir mayorías sociales que confronten y que sean capaces de reconstruir, ¿no? Y yo lo que querría decir es que en este marco es la tarea política, vamos, más impresionante y más hermosa que a mí se me ocurre. Está llena de sentido vital y nos va tanto en ello que creo que merece mucho la pena sumarse. Aquí aquest Tokumistán estiuenc. Ja sabeu que podeu participar en aquest programa, ja sigui proposant continguts o participant activament amb la seva realització si us poseu en contacte en aquesta adreça. A gaudir totes!